y Carlos Mesa en las calles. Mesa que es un campo de batalla. Durante la última semana, los enfrentamientos establecen entre simpatizantes. La conservación de elementos de la policía en gran parte de Bolivia estaría sumiendo al gobierno del presidente Evo Morales en la peor crisis en sus más de 13 años. ¡Con dignidad se vive, carajo! Bolivia ocupa el puesto 103 de 107 países en los índices de percepción de corrupción. Negativo balance para la lucha contra la corrupción en Bolivia. Evo Morales está, pues, en la mira de todos. Identifica al menos a 5 redes de corrupción. Santa Cruz empieza parando y hasta las 12 de la noche no tiene que moverse un cepe. En el nombre de Jesús. Hoy, Bolivia y el mundo entero sabrá que hay Dios que hace justicia. Hoy, a nivel nacional, el campo y la ciudad está unido y firme para sacar a Evo Morales del Palacio de Gobierno. Para decirle al tirano que tiene 48 horas para renunciar. Para Morales, el fraude electoral es un invento de la oposición. Para la oposición, la auditoría de los resultados constituye otro engaño de Morales. ¡Bolivia! Que he decidido renunciar a mi cargo de presidencia. ¡Ya somos libres!